Esa pregunta es, ¿los jóvenes van a cambiar el mundo? Bueno, por supuesto que cualquier cosa, perdonadme que sea duro, que sea tajante y que sea pesimista. Yo no creo que estemos en el apocalipsis, como ha dicho Calleja. Yo creo que estamos ya en el post-apocalipsis. El mundo se ha terminado. Casi nadie se ha dado cuenta. Voy naturalmente a generalizar, como también tú señalaste, porque es inevitable. Por supuesto que hay infinidad de excepciones y lamento no poder referirme a ellas. Raspa de la sardina. Están ustedes acostumbrados a verme siempre con un libro en las manos y en esta ocasión también lo tengo. Este libro se titula Panfleto antipedagógico, no porque su autor esté contra la pedagogía, sino porque está contra el actual sistema pedagógico. Lleva un prólogo de Fernando Savater, está también avalado por Antonio Muñoz Molina y en su solapa se lee, entre otros, este párrafo. Dirigido por igual a los padres de familia y a los educadores, el panfleto antipedagógico debería servir de revulsivo para una sociedad que no puede seguir enterrando su futuro en sus escuelas, institutos y universidades. Raspa de la sardina. Respondo a la pregunta. ¿Los jóvenes van a cambiar el mundo? Por supuesto, los jóvenes siempre quieren cambiar el mundo. Lo que pasa es que los cambios pueden ser para mejor o para peor. Los jóvenes de la generación 21 mejorarán el mundo si sabemos darles una educación completamente distinta a la que en estos momentos están recibiendo. O lo empeorarán, cosa difícil, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. El desastre del actual sistema pedagógico vigente, no estoy hablando de España, estoy hablando prácticamente de toda la Tierra, e incluso este sistema empezó a propagarse desde los Estados Unidos. Yo resumiría en dos palabras las consecuencias del actual sistema pedagógico. Esas dos palabras son violencia y nesciencia. Violencia de los jóvenes entre ellos, violencia de los jóvenes hacia la sociedad y violencia de los jóvenes hacia los profesores. A menudo, incluso, violencia de los padres de los alumnos hacia los propios profesores y ha habido episodios muy visibles últimamente que todos conocemos. Nesciencia. Se hablaba antes de la cultura enciclopédica. Ahora habría que hablar más bien de la cultura de la incultura enciclopédica y lo grave no es ya que no conozcan la lista de los reyes godos, que no la conocen, ni que no conozcan el número pi. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que se están olvidando de utilizar el idioma. No se sabe hablar. La pobreza morfológica, sintáctica, léxica y semántica del idioma que hablan en estos momentos los jóvenes, bueno, es terrible. Es terrible y debemos recordar todos que lo que nos ha hecho hombres, lo que nos ha erguido desde el simio a la condición humana, es la capacidad de formular un lenguaje articulado y de entendernos con él, porque aprendemos a pensar al mismo tiempo que aprendemos a hablar y si nos olvidamos de hablar, nos olvidaremos de pensar. Decía Antonio Machado, hora es de escuchar las viejas palabras que han de volver a sonar. Yo voy a pronunciar aquí dos de esas palabras, tan viejas que vienen de aquel lugar del cual venimos todos, de la Hélade, de Grecia. El pensamiento griego, la pedagogía griega, formuló dos conceptos, el concepto de la paideia y el concepto del arete. Paideia, ¿qué significa paideia? No significa enseñanza, significa educación. El mundo actual confunde la enseñanza con la educación. La educación es algo más que la enseñanza. La enseñanza es condición necesaria, pero no suficiente para que haya educación. La paideia conduce a la areté, y la areté es la virtud, pero no la virtud entendida en el sentido religioso de la palabra, en el sentido judeocristiano, sino la virtud como fuerza, como energía, como excelencia, como emulación, como ejemplaridad, no solo física, sino moral y espiritual. Yo considero que la educación actual es uno de esos abusos de la democracia, una de esas tiranías democráticas que señalaba en su celebérrima obra Alexis de Tocqueville, que es el gran teórico de la democracia, tal y como ahora entendemos la democracia. Y bien, la enseñanza debe transmitir virtudes democráticas a los alumnos, la enseñanza no puede organizarse de manera democrática, porque la enseñanza fundamentalmente, por definición, es jerárquica. Es piramidal. Tiene que haber un profesor investido de autoridad, de autoritas. Donde no hay autoridad, curiosamente, surge el autoritarismo, que es lo contrario de la autoridad. En estos momentos, la relación de maestro a alumno es una relación de colegueo y de amistad que no conduce a ninguna parte. A este respecto, cito únicamente una frase que viene en este libro de Chesterton. Chesterton decía: todos los educadores deben ser absolutamente dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre, no lo educaréis. Basta, por lo tanto, de permisividad
hace falta mano firme, correcta y justa, pero firme. Educación también de los padres. Un momento, porque en estos momentos, yo cuando yo iba al colegio y un profesor censuraba a algún alumno, bien por medio de una mala nota, bien enviando al padre oralmente o por escrito pues una consideración negativa sobre la conducta o sobre el aprendizaje de ese alumno, inmediatamente el padre tomaba partido por el profesor. Ahora es todo lo contrario, y a menudo incluso hay casos en los que esos padres agreden al profesor que se ha atrevido a censurar a su hijo. El prestigio de un centro de enseñanza, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando yo era alumno, se medía por el índice de suspensos. Voy a utilizar la palabra suspenso porque yo procuro hablar buen castellano y no ese ridículo eufemismo de fracaso escolar. En estos momentos es al revés. El centro de prestigio se mide por el índice, pero a la inversa, por el índice de fracaso escolar, dicho sea entre comillas. En mi época, un profesor de prestigio era lo que se llamaba un hueso. Es decir, un profesor que suspendía mucho a sus alumnos y se suponía que lo suspendía porque les exigía a esos alumnos un criterio de excelencia. Todo eso ha desaparecido y voy a terminar con una cita, una vez más, en este caso de Fernando Savater. Dice así: los padres no pueden desentenderse, y aquí veo yo más padres que alumnos, me parece, por su edad, los padres no pueden desentenderse de los hábitos de trabajo y de comportamiento que van adquiriendo sus vástagos. He comprobado que cada vez que un grupo de mocosos bárbaros apalean a un indigente mientras lo filman con el móvil o acusan a un compañero hasta el suicidio, resulta que sus padres no sabían nada de la conducta de sus hijos, ni a dónde iban o en qué gastaban su dinero, ni qué compañías frecuentaban. Lo único de lo que estaban seguros es de que eran unos chicos o chicas de lo más majos. Con quererles mucho y defenderles frente a maestros y jueces, ya creen haber cumplido su tarea los progenitores. Yo la mayor parte de las cosas que he oído hasta aquí no describen el mundo como es, sino el mundo como debería ser.